Pues Guadalajara Gaming Federation nuevamente inicia sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos bienvenidos sean nuevamente a este su bello y nuestro podcast. Antes que nada, pues un saludo a todas las personas que están aquí presentes. Ahora sí que los clientes frecuentes, gracias por su apoyo, como siempre. Claudia, Isabel, muchísimas gracias. Hola a Ay Dios, todos. mucha gente. Fair Five, Priscila, Verónica Nieto, Tere Valencia, Giovanni Maldonado, Kuzluk Ramírez, esa persona no la conozco, pero bueno, Kuzluk Ramírez, y Sally Valencia. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Pues una nueva temporada, una nueva temporada. Estamos de vuelta después de un pequeño break. Y pues qué mejor forma de empezar este nuevo año y esta nueva temporada con un tema del momento que se aproxima en el gaming en este 2022. Pero antes de empezar de lleno con el tema, quiero pasar a saludar a mis bellísimos y guapísimos, poderosísimos co-hosts, empezando con nuestro capitán de la nave, por favor. Hola, ya llegamos por fin, maldita sea, después de mucho tiempo. hemos estado trabajando para todos ustedes. Ojalá que les guste en lo que hemos estado echándole ganitas. Oh, sí. Ahora sí que se extrañaba estar aquí después de, creo, casi un mes, un poquito más de un mes, creo, que estuvimos desde el último episodio. Un shout out muy, muy importante a mi cuñado, porque esta camarita es nueva y me la regaló él en mi intercambio. Muchas gracias. Se ve Vean qué cool. guapo y en HD se ve. Se ve en ¡Oh! 1080p. Está ¡Oh! perrón. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo ya sabía que me la Y iba a está en regalar también, de 4K. hecho. Pues sí, yo no sabía. Es lo importante. Estuvo bueno. Muchas gracias. Pues iniciando este año de la Federación con muchas ganas. Y pues a ver qué tal. ¿Qué tal? Como debe de ser. Oh, sí. Platícanos, Kay, ¿tú cómo te encuentras en nuestro poderosísimo catedrático del gaming? Muchas gracias. Pues afortunadamente todo muy bien. No me he enfermado de COVID, lo cual es algo muy bueno. Tengo Oh, varias sí. personas ahí ya que se enfermaron, pero afortunadamente pues todos se encuentran mucho mejor ahora. Y una gran noticia, al menos para mí, por fin me acabé el Shadow de Tomb Raider, ya soy libre de ese juego, ya puedo aventarme a otros títulos. Y ahorita estoy jugando ni más ni menos que el Detroit Become Human, por fin, ya se me hizo. Hasta Ah, ahorita ha estado muy bueno. juegazo, juegazo, nice, 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 sí. Sí, yo Alta cuando los juegos se, recomendación. cuando los juegos se convierten en tareas. Sí, qué pedo, güey, qué pedo. Pero Pero bueno, ahí sí. justamente hablando de eso, acerca de los juegos convirtiéndose en tareas, tenemos una nueva mecánica aquí en la Federación. En un momentito más entraremos en más a profundidad en este tema. Espero que les agrade. Básicamente nos vamos a dejar una tarea mensual de un juego, pero bueno, en breve más detalle. A lo mejor ustedes estarán diciendo, oye, pero pues si es una nueva temporada, ¿por qué todo se ve igual? ¿Por qué es la misma imagen de la Federación? Pues bueno, aquí con una bella sorpresa preparada por nuestro poderosísimo equipo de producción, también llamado Case of Play. Por favor, si nos hiciera la bella revelación de la nueva Con todo imagen de gusto. la Federación, por favor. Con todo gusto. Y como se dice en los cuentos, abracadabra. ¡Vamos, Chaca perro! chachán. ¿Qué tal la nueva imagen? ¿Qué tal la nueva imagen? Chéquense el nuevo loguito también. Así Sí. es. Mejorando, mejorando para todos. Oh, sí. Ahora sí que no es tan sustancial, pero porque queremos mantener un poquito la imagen que hemos seguido llevando pues a lo largo de del año y cachito que llevamos. Pero pues esperamos que les guste, esperamos su retroalimentación. No se ve tan diferente, pero el logo es un cambio grande. Oh, sí. Estuvimos Lleva discutiendo acerca del cambio de tiempo. logo desde hace como 6 meses. Y digo, no es algo tan grande, pero creo que se ve mucho mejor. Sí. Digo, pequeños cambios hacen la gran diferencia. Entonces, esperemos que también, así como a nosotros, les agrade mucho nuestro nuevo loguito. Hay mucha gente que dice, pues, que se ve muy bonito, que ya les dieron más ganas de jugar, que se ve mono, 10 de 10. Entre ellos, bueno, también oso, pinche madre, sí, el cambio pinta muy bien, muy, muy, muy bien. Esperemos les agrade.
Y como parte de los cambios que se acercan con la federación, decidimos tratar de hablarles acerca de nuestros juegos favoritos o de juegos recientes de una manera educativa, informativa y demostrativa, en la cual pues vamos a reseñar, ¿verdad? Vamos a reseñar un juego de nuestra preferencia. Esto pues todavía es un beta, es un piloto de lo que queremos hacer. Entonces no son juegos como que tan de la actualidad, van a ser algunos de nuestros favoritos. Y pues el día de hoy el capitán de esta nave, Spartan Blazer, arrancará con la reseña de lo que es nuestro primer episodio con reseña en la federación. ¿Va que va? ¡Sí! ¡A huevo! ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! Claro que sí, pues en cuanto entre la imagencita de intro, empezamos con esta reseña bonita. Ahí está la imagen ya. Isabel, una disculpa, la verdad es que no soy bueno con los trucos de magia, pero pronto haré un truco con la jarra de agua. Pronto. Ok, pues entonces empezamos con esta bonita reseña. Como bien lo comentamos, es un beta. Quisimos hacer algo diferente porque ahora sí que nadie hace reseñas en vivo, cosa que de seguro por algo ha de ser, pero pues aquí empezamos, ¿no? Inicialmente, pues Halo es una franquicia ya bastante, bastante legendaria a través de todos los tiempos, la franquicia que ha llevado a Microsoft al punto en el que está en este momento del gaming. Es la la sexta entrega, se podría decir, pero más spin-offs. Creo que es un punto que ha marcado la diferencia entre los Halos anteriores y el nuevo que es ahorita. Me enfocaré solamente en Halo Infinite como multiplayer, porque pues es lo que tenemos más a la mano todos, porque ahora es free to play, ahora es totalmente gratis para ser reseñado, para ser jugado, perdón. Este título fue anunciado ya, creo que fue en 2018, este título en el que ya Halo de plano ya termina los números y ahora se llama Halo Infinite. Halo Infinite se convirtió en el primer juego free to play hecho por 343 Industries, el nuevo Halo. Y pues bueno, iniciando con esto, fue lanzado el 15 de noviembre en formato beta, por sorpresa, y llegó el 8 de diciembre como salida oficial. Salió para Xbox Series S, Xbox Series X, el Xbox One, por supuesto, y con todos sus predecesores, y para la PC, inclusive está en Game Pass. Pues es un juego totalmente multiplayer, es un juego cooperativo y competitivo, en el cual hay algunos puntos muy diferentes contra la franquicia. Ahí podemos ver la pantallita de carga que está monona. Para empezar, pues viene mucho de lo que ya conocemos como Halo. Es un juego en el que cada jugador tiene su escudito, en el que cada jugador es un super soldado que corre con toda la fuerza del mundo. Pero aquí el cambio que hicieron entre los Halos pasados y los nuevos es que es un juego en el que combinaron dos Halos, el gameplay de dos Halos. Es una fusión entre el 5, que era mucho más dinámico, mucho más dirigido hacia Call of Duty, y una mezcolanza con el Reach y con el Halo 3, que es algo más tradicional. En el Halo 5 era un poquito más rápido porque le intentaron pegar a Call of Duty, pero ahora es un Halo mucho más táctico, calmado, en el cierto sentido de que tus habilidades son mucho más, son lo que llevan mucho a lo que tienes tú que hacer, porque por ejemplo si lo comparamos con Call of Duty es mucho de instintos, de reflejos, y Halo se enfoca mucho más en ganar las batallas uno a uno con lo que tenemos a nuestra disposición. Ahí estamos viendo un gameplay en el que se muestra uno de los cambios más fuertes, que hay las habilidades de cada uno de los Spartans que están desplegados en el mapa. Que tenemos un gancho típico como el de cualquier otro videojuego, en el que tú puedes agarrar cosas a lo lejos, en el que puedes engancharte a los enemigos, en el que puedes hacer muchas cosas, pero es el cambio más fuerte que hubo. También tenemos una especie de escudos que tiras al frente. También hay un nuevo
un nuevo sistema en el que tú puedes puedes arrojarle el arma, algo que es muy, se verá muy muy chafa para las personas que ya lo han usado antes, pero este es un total cambio en el nuevo sistema rankeado de Halo, porque tirar el arma es mucho más rápido que cambiar las armas. Si vas perdiendo una pelea, es más rápido tirar el arma y sacar la otra que simplemente cambiarla. Es algo que ha definido el meta, quizá no se vea muy grande, pero para las personas que estamos familiarizados con nuestro querido Halo, pues ahí anda. En este momento tenemos armas, una facción nueva ha entrado a Halo Infinite con esta entrega, que son los Banished, básicamente los desterrados, que es una especie de Covenant liderados por Brutes y por Grunts, que ahora tienen armas bastante ferales, se podría decir, porque incluso traen cuchillitos para hacer un golpe mucho más fuerte. Son armas un poquito más caóticas, en la que predominan los ataques de elementales. Ahora puedes realizar ataques de electricidad. Son ese tipo de tweaks que le han hecho al Halo, que sinceramente se ha convertido en un Halo bastante, bastante peculiar, mucho más diferente en cuanto a multiplayer se refiere. Pero la verdad es que es, a mi punto de vista, es uno de los mejores Halos a nivel multiplayer que han salido. Sinceramente ha sido un... ha venido a ser un revulsivo que los fans queríamos. 343 Industries, cuando empezó a tomar la franquicia, se fue mucho hacia Call of Duty, o sea, intentaron pegarle por ese lado, cuando la verdad es que no es lo que queremos los fans de Halo. Halo queremos un juego un poquito más bajado de velocidad, un poquito más táctico, y que exploten al máximo las habilidades que tenemos, porque un super soldado es muy diferente a un soldado de la Segunda Guerra Mundial, ¿estamos de acuerdo? Entonces creo que ha sido una buena entrega. Ahí nada más hay un par de cositas que han pecado, que son primeramente los mapas. En este momento solamente hay 10 mapas en total. Son 7 mapas de 4 contra 4 y 3 mapas de 12 contra 12. Ahí en el gameplay que estamos viendo es uno de los mapas que salió desde el inicio, que hemos visto en incontables ocasiones, porque es 4 contra 4. Es el primer y único mapa que sacaron en la beta. Y pues ahí va la cosa. Lo único que hace falta un poquito más de variedad a mi gusto. Las partidas se pueden convertir en un poquito repetitivas hasta cierto punto. Estamos de acuerdo que es un multiplayer, puede llegar a ser repetitivo, pero hace falta un poquito más de variedad en cuanto a los ambientes, porque casi todos los ambientes son es en la jungla o dentro de una facility del ODST, de la UNSC, perdón. Entonces realmente no hay mucha variedad. Creo que las partidas, como bien lo dije, se volvieron un poquito repetitivas en un inicio. Creo que el juego, pues ahora, al haberse mudado al modelo de free to play, vamos a llegar a ser un punto en el que el juego va a estar evolucionando constantemente hasta llegar a lo que queremos, a la sustancia que caracteriza un Halo. Otra de las situaciones más complicadas, y es el punto más bajo a mi parecer, es que la única manera de avanzar en los desafíos y en ir aumentando los niveles en los niveles del pase de batalla es haciendo challenges. En otros juegos es muy, muy popular que si a ti te va muy bien, matas mucha gente en cada partida, pues simplemente va aumentando y va aumentando tu experiencia. En este caso, como lo tiraron mucho al free to play y se ve que se casaron con el modelo en el que si pagas tu pase de batalla, puedes obtener más cosas, pero son simplemente con los challenges y ya. Si tú mataste a 40 y te mataron una vez, pero no cumpliste ninguno de los challenges, como de matar a alguien con el gancho, no pasó nada. Es como si jamás hubiera habido ninguna clase de... Es como si no hubieras jugado bien, pues. No avanzas, no generas puntos. Es lo que el punto más flaco de esta entrega hasta el momento. 343 ha respondido, pues han facilitado un poquito los challenges, porque había
puntos en los que no podías avanzar, no por el hecho de que fueras malo o bueno, simplemente por el hecho de que la, no sé si te decía, capturar la, tenés que capturar la bandera una vez, la, ni siquiera te salía en un, ni siquiera te salía el playlist de capturar la bandera. Entonces, 343, los desarrolladores están ahí un poquito encontrando el punto, el sweet spot para ver qué va, qué, qué va a pasar con los challenges, porque es muy complicado. Y otra cosa que va de la mano con los challenges es la, los elementos cosméticos. Como podemos recordar antes, la armadura era muy personalizable. Tú, conforme ibas aumentando niveles en el multiplayer original de los Halos pasados, pues tú podías ir armando tu Spartan tal cual como tú lo querías, le ponías el casco que querías, le ponías los colores que querías, y ahora hasta el cambio de colores está detrás de un pago. Ese es algo muy, muy triste para todos los fans, incluyéndome, porque no podemos customizar a nuestro Spartan tal como nosotros queremos. Sinceramente creo que es algo, regresamos a lo mismo que habías mencionado, el gaming se convierte en una tarea, porque hay veces que tú quieres jugar, no sé, quieres jugar un modo que se llama fiesta, que es nuevo, en el que apareces con armas random, pero todos los challenges que tienes, ninguno son de fiesta. Entonces debes de dejar de jugar lo que tú quieres e intentar subir a los challenges, porque no hay de otra manera. Es algo bastante, bastante fatídico para el fandom de Halo, incluyéndome, porque no puedo jugar lo que yo quiero. O sea, te obligan a jugar lo que ellos quieren. Esa es la parte más flaca del título, pero creo que es entendible, porque ahora el juego es totalmente gratis para todos. Simplemente lo tienes que bajar y con eso basta para que tú seas jugador de Halo Infinite. Pues ya mencioné los puntos flacos, los puntos más grandes a mi favor, digo, a mi punto de vista. Pero pues para finalizar esta pequeñita reseña, que esperemos que después nos den su punto de opinión también, creo que el gameplay de Halo ha regresado a su gloria que tenía. El gameplay de Halo está otra vez con nosotros, está lo que conocíamos desde Halo 3, que fue la cumbre del multiplayer. Halo 3, recordemos que hizo al gaming online lo que es ahora, así que pues realmente está haciendo un homenaje Halo Infinite, el multiplayer de Halo Infinite, a lo que nosotros como fans queríamos. Están intentando abrazar los fallos que tuvieron en los juegos pasados. Y pues ahí van, es un juego en constante evolución, es un juego de servicio, entonces van a estarle metiendo muchas cosas. De hecho, ya anunciaron un par de eventitos más. Viene uno Cyberpunk, ahí con la disculpa de la Federación. Está chistosón, le puedes poner un Mohawk a tu Spartan, está perrón. Pero pues ahora sí que la situación ahí va. O sea, estamos en un punto de quiebre en el que 343 por fin sabe qué está haciendo con su franquicia. Y pues creo que Halo Infinite es una excelente visión de lo que se viene en un futuro para Halo en general. Mi calificación, bueno, no, siempre hay mucha duda en cuanto si se tiene que calificar o no los videojuegos. En nuestro caso lo vamos a hacer a la manera muy particular de nosotros, no vamos a poner calificación del 1 al 10, pero la calificación que yo le pondría es digna del catedrático del gaming, una calificación muy alta, porque sinceramente es increíblemente divertido, con sus puntos flacos, pero está muy bueno el juego. Y con esto doy por finalizada la primera reseña en vivo de Guadalajara Gaming Federation, Halo Infinite. Gracias. Muchas gracias. Muy bien hablado, amigo. Muy bien hablado. Gracias. muy bien. Todo esto también se va a partir aquí y lo vamos a subir también a YouTube para que se empiecen a suscribir a nuestro canal, por favor, que no tenemos tanta gente ahí, pero pues todo este contenido se va a ir subiendo para allá también. Esperemos que les haya gustado. Quisiéramos un poquito de feedback, a ver qué tal. Pues de hecho hay bastante gente que ha estado comentando a lo largo de la reseña. Mucha gente está muy de acuerdo contigo, que está feo eso de que ya te obligan básicamente ellos a subir de nivel como ellos quieren. No subes en base a tu habilidad, sino como
lo que comentabas de los challenges. También comentan que hay muchos skins feos y caros. Entonces, bueno, eso de las microtransacciones, pues siempre hemos estado en contra aquí, ¿no? Así sea nada más cosmético, no es lo idóneo. Estaría mejor como solía ser antes, que tú lo customizabas como tú querías, ¿no? Pero yo creo que Kay debe estar muy contento con la temática cyberpunk, entonces... Eso va a estar muy yo no puedo... No me puedo pelear mucho con la temática. Hoy no te puedes pelear, dicen. Y, hey, Tony llegó. Tony está presente también aquí en el Hola, equipo Tony. De Guadalajara Gaming Federation. Sí. No estaba muerto, andaba de parranda. Me pasó algo muy chistoso. Venía mira, al camino y me perdí. Una viejita me pidió que le ayudara a cargar unas cosas y vivía en una montaña, entonces... No fue divertido. Y te las llevaste a pie, Di. Sí, cargando la espalda. Ahí también la señora, supongo yo. Sí, también. Comenta Erika Sedano, ahora una reseña de Plants vs. Zombies. Tal vez en algún momento. La verdad es que no es un juego que tengamos muy en la mira en estos instantes. Ya está un tanto oldie, no pinta para algo que llame mucho la atención, ¿verdad? Pero igual y hacemos una retro reseña de Plants vs. Zombies. Suena entretenido. Y bueno, pues, habiendo... Okay. Ah, digo, no, por favor. Yo quiero dar un especial anuncio. Digo, un especial anuncio. Un especial agradecimiento al querido profesor Iser, que todo el mundo le está echando ahí la guáguara. Muchas gracias, profesor Iser. Ah, el profesor Iser, esto conoce. Están mencionando mucho a un profesor Iser. La verdad es que yo no tengo idea de quién es el profesor Iser. Yo tampoco. Nuestro querido Iser González, que siempre ha estado ahí con su insignia de fan destacado, como siempre, desde el inicio. Muchas gracias. Así es, el fan destacado. Iser. Muy bien. Yo encantado, muchísimas gracias, profesor Iser, de parte de toda la federación, ¿verdad? Siempre bonito contar con su apoyo, profesor. El día que nos quiera dar una clase, aquí estamos presentes. Un saludo para Fabián, que está pidiendo su saludo aquí en el chat, y si lo estamos leyendo. Saludos, Fabián, gracias por acompañarnos. Presente el Iser, claro que sí, ¿cómo fue? Oh, el poderoso Iser, claro que sí. Pues bueno, habiendo terminado... con la clase magna, también conocida como reseña de Halo Infinite por parte de nuestro compañero Spartan Blazer, el capitán de esta nave, pues vamos a platicar un poquito del tema del día de hoy, que pues es el gaming en el 2022, ¿verdad? ¿Qué se aproxima? ¿Qué juegos son altamente esperados? ¿Cuáles se aproximan como altas decepciones? Y pues cuáles se ve que sí traen buen hype, ¿no? Ahora sí que, pues... Iniciando en esta ocasión con nuestro poderosísimo catedrático del gaming, ¿qué hizo, por favor? Tú tenías bastantes puntos que tocar al respecto con los nuevos juegos. Muchas gracias. Pues efectivamente, pues este año se viene muy interesante en todo lo referente a nuestra industria favorita. Empezando por unos títulos que pues ya estamos esperando. Bueno, desafortunadamente retrasaron algunos de los que más ganas tengo de jugar. Principalmente el Pragmata, que lo anunciaron hasta 2023, entonces, bueno, ni modo, se pierde la esperanza. Bueno. Pero el que sí está confirmado y no se espera que haya pues ningún tipo de atraso, ni mucho menos, es ni más ni menos que el todopoderoso, el magnánimo God of War. Ragnar. Tapos, amigos. ¿Qué hice? Casi no se escucha. ¿Qué hizo? Ay, muchas gracias. Al micrófono. A ver. Muchas gracias. Que se escuche desde Guadalajara hasta Tonalá, así en breve. ¡Vámonos! muchas gracias a todos, querida federación, por el aviso. Déjenme, le intento subir tantito. A ver, ¿se escucha mejor ahí? Ay, ya no se ve. Con madre. Feedback, sí, bueno. Ah, excelente. Bien, pues God of War Ragnarok. Muy bien. Entonces, okay. A ver, me parece que estamos teniendo un problema con la ventana. A ver, ahí está. Ahora sí.
Ay, ¿qué pasa? Dice Diego Gracia que él te quiere escuchar hasta La Paz al lado de sus delfines. Entonces, súbele todo lo que es el volumen y que te escuchen hasta La Paz. Okay, pues lo vamos a Ahí intentar. Salvador dice que ya mejor. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos por Alonso, invitarnos. estoy ocupado, Bien, pues God of War. Hace unos días se filtró la fecha de salida de God of War. No se ha anunciado de forma oficial, pero se estipula que va a salir para el 30 de septiembre. Es decir, todavía falta, pero pues obviamente esperamos que va a ser un título extraordinario. Desde luego lo desarrolla Santa Mónica Studios y está dirigido por Eric Williams y producido por Cory Barlog. Cory Barlog fue el director de God of War 2018. Entonces, obviamente esperamos que va a ser un título muy bueno porque la dirección y la producción está siendo realizada por las personas adecuadas. Y este título se ve de lo más interesante, se ve de lo más genial, porque como estamos viendo ahorita en las imágenes, pues se presentan nuevos personajes en la historia. Bueno, el tráiler lo que nos muestra parece ser que, bueno, Freya está peleada con Kratos, está intentando acabar con Kratos, ya que, spoiler alert, en el juego anterior, pues Kratos termina matando a Baldur, el hijo de Freya, ¿no? Que es el medio hermano de Thor. Entonces, continuando la historia, en el tráiler parece que el juego se va a centrar en la búsqueda de Atreus de su propia identidad, ya que al final del juego anterior se revela que Atreus es, pues bueno, Spoilers. spoiler, Super spoilers por si, spoilers digo, del tamaño de por si un alguien no lo ha iceberg. jugado, Spoilers del tamaño del iceberg que hundió el Titanic. Super, no, sí está acá. No, sí está grande. Entonces, bueno, al final de God of War 2018 se revela que Atreus, pues en realidad es Loki. Y también a lo largo del juego descubrimos que la esposa de Kratos, esta Faye, que es la madre de Atreus, es descendiente de gigantes, que es lo que Baldur originalmente estaba intentando exterminar, estaba intentando matar a Faye, pero al final, bueno, Faye fallece antes de que llegue Baldur, entonces Falle, Baldur se fallece, queda. fallece. Perdón, perdón. Sí, bueno, o sea, empieza el juego y ya está fallecido. Y por eso se enfrenta a Kratos, porque pensaba que él la estaba ocultando. Y encontramos nuevos personajes, lo que parece ser un gigante que acabamos de ver en las imágenes, que va a ser ni más ni menos que Tyr. Tyr en la mitología nórdica es un gigante, hijo de Ymir y de Idor. Seguramente no lo pronuncié correctamente, pero van a tener que disculparme. Entonces, pues parece que Kratos se va a tener que aliar con los gigantes para poder enfrentarse a Baldur y a Freya y a Thor principalmente. Entonces va a estar Efectivamente, muy Leonardo, es interesante. Baldur el del libro de matemáticas, sí. Ese es el gigante del que estábamos hablando. Ese sí Miedo. da miedo para que veas. Ese te mata ecuaciones, el cabrón. Sí, es un jefe difícil, es un jefe difícil. Bastante, bastante. Y al final del juego vemos a una pequeña niña que va, bueno, se llama Angbodra. No lo pronuncio correctamente, pero se llama Angbodra. Que Así me lo, sí. al parecer va a ser una gigante que sobrevivió. Bueno, una de las últimas gigantes que existen. Y pues dentro de la mitología nórdica, ella es una de las personas por las que se desencadena el Ragnarok, el fin del universo, ¿no? En nórdico. Pero, bueno, se cree, si va a seguir la línea mitológica, pues este personaje, esta pequeña niña que vimos en el tráiler, se va a convertir en el interés romántico de Atreus. Entonces va a estar muy interesante Chachan. ver cómo se va a desarrollar esa historia. A mí personalmente, bueno, en jugando los juegos anteriores de PlayStation 2 y 3 y de PSP también, resulta que en aquellos juegos la hija de Kratos, Calliope, sobrevive. Kratos se tiene que sacrificar para salvarla, pero al final Otro pasa. spoilerazo, o sea, por si no se han jugado, aquí puro sándwich de spoilers para que se prueben. Gaming Federation, ¿por qué no? Total, Spoilers de hombre. hace más de 10 años. Hace más de 15 O sea, años. sí son spoilers justificados, ¿no? Ya es un juego casi tan viejo como nosotros, Ya son güey. spoilers. Pues bueno, a mí Ya es dominio personalmente público. el otro día estaba pensando que sería interesante para que sucediera en la franquicia y a mí se me veía genial, así lo mejor del mundo, que apareciera Calliope en este juego, pero es muy poco probable. Creo que ya Pero dejaron bueno, atrás toda esa parte. Creo que sí. ya están, como se están metiendo mucho en la mitología nórdica, ahí lo que estaría chido sería que
Lo que yo estoy esperando es que Quetzalcoatli, realmente. Huitzilopochtli, a Ay, la güey, verdad. no, imagínate God of War ambientado en los aztecas, nunca lo había pensado, estaría pasado, Estaría muy pero bueno, perro. estaría perrísimo. Pero lo que yo estaba pensando es que probablemente ahí hay un punto en el que la serpiente del mundo reconoce a Loki, que recordemos que en la mitología nórdica, Loki es el papá de la serpiente del mundo. Básicamente es una serpiente que rodea todo el mundo y su papá es un niñito de 10 años. A ver qué tal, Oh, sí. mamalón. A ver qué ocurre. Pues bueno, Lógica del gaming. ese es uno de los títulos más esperados para este año del 2022. La razón por la que pues adquirí mi PlayStation 5, principalmente. Pero pues hasta septiembre lo vamos a ver. Si es que no se atrasa, que esperemos que no sea el caso. Pues Ojalá. esperemos que no lo retrasen también. Ay, como tantos buenos juegos que han ido retrasando. Digimon Survive, Descansa en Paz. Eventualmente ha de salir. Llevo 2 años rezando por ese maldito juego, pero bueno. Oh, sí. Con, continuamos contigo. Ah, sí, perdón, espera, dime, dime. Tapos antes. Aquí, ya entendí aquí qué está pasando. Todas estas personas tan que no conocemos, que agradecemos con todo el corazón, son alumnos de la UNE Tonalá. Muchas gracias por estar ahí. Que me imagino que son los alumnos del profesor Iser, el profesor El Freezer. profesor Muchas Freezer. gracias a Qué buen todos por chiste. estar ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludos a todos, porque Tonalá rules, Tonalá Zapopan es el chido. rules. Híjole. Santa Tere, pero bueno, sas. Se viene un gran juego, God of War. Esperemos que cumpla con todas las expectativas que trae sobre los hombros. Carga una gran franquicia, esperemos logre salir avante con todo lo que tiene detrás. Spartan, si nos puedes platicar un poquito de este nuevo juego, de esta franquicia olvidada. Ay, ¿Pokémon? ¿Algo así? Ah, sí, esa cochinada, ya me acordé, ya me acordé. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? El juego que más me tiene emocionado es del 2022. Sale ya el 28 de enero. Está a nada, estamos así, así de que llegue ya por fin. Es lo que siempre estuve esperando en un juego de Pokémon. Para empezar, estamos ambientados en el mundo pre-Pokédex. O sea, realmente es un mundo feudal, es un Pokémon feudal en el que las ciudades ni siquiera existen en teoría. La tecnología que tienen es bastante, bastante precaria. Las Pokébolitas, de hecho, son de madera. Taperrón. Y el juego trata de cómo se arma la primera Pokédex de la historia. Entonces, estamos viendo ahí una amalgama entre lo que hemos visto entre todos y Game Freak, los desarrolladores de Pokémon, le están mandando a la fregada y están metiendo cosas que jamás se habían visto en la franquicia. Están metiendo. Ahora hemos visto nuevos trailers en los que cualquier pinche Pokémon llega y ataca al entrenador y prácticamente pueden matar al güey. Si no te ponen las pilas, en la parte del trailer que se ve muy interesante. Pues sabemos que Garchomp es uno de los Pokémon más fuertes que existen. El Pokémon principal de Cynthia, la campeona de Sinnoh. Es uno de los Pokémon más fuertes que siempre está de tu parte, pero ahí en el tráiler nuevo que sacaron hace unos días, se ve que le mete, que primero le grita tan fuerte en la cara al entrenador que se cae. Y mientras el entrenador está tirado, bolas, le mete un Earthquake en las nalgas y se muere el entrenador. Precioso, precioso. De hecho, el juego se llama Arceus porque pues es el Pokégod, como ahí lo estoy diciendo. Gracias, muchas gracias, Pokégod, claro que sí, mucho mejor que Digimon, Pokémon, por supuesto Pokégod no que es sí. mejor que Digitrash, güey. No lo es, güey. Tiene mejor historia. Les No, falta, güey, les nah, falta. güey, nah. Pero bueno, el chiste es que Legends Arceus se viene como el más grande juego de la franquicia, eso es lo que estamos esperando. De hecho, Nintendo lo está sacando solito, no hay nada más alrededor de Nintendo en esas fechas, porque pues recordemos que Pokémon es la franquicia más multimillonaria de toda la historia y, o sea, estamos hablando que más multimillonaria que Disney, más multimillonario que el MCU de Marvel, más grande que Hello Kitty, más grande que todo lo que estén viendo.
Me encanta que Hello Kitty sea el punto de referencia, güey. O sea, es que Hello Kitty es el tercero, güey. No, por eso, por eso. O sea, me encanta lo que hemos llegado como está, sociedad. Está, güey, difícil, ¿verdad? Que Hello Kitty es un referente de la potencia económica de una empresa, güey. O sea. Hello Kitty vende más que cualquier superhéroe. Hello Kitty God, güey. Ajá. Pika Blue y Zapoke God. Saludos a Pika Blue. Esperemos que algún día en algún juego salga. De hecho, también ahí hay un par de cosas interesantes en las que las batallas ya ni siquiera van a ser como tal de turnos. Van a meter unas nuevas mecánicas en las que puedes acelerar un poquito tus ataques a cambio de algunos puntos de experiencia y de poder, pero bueno, la cosa se ve interesante. Está a punto de salir esa cosa. Ya estoy que me muero. Obviamente mi próximo review va a ser de Pokémon Legends Arceus. Hello Kitty Rules. Pues yo sí. Yo creo que hay que hacer algún review de Hello Kitty, güey. Ahí es donde está el dinero y donde están los views, güey. Nos estamos viendo, sí, claro, lentos. Y que lo haga Spartan. Recomienden el mejor juego de Hello Kitty que conozcan. De alguna manera lo vamos a jugar. Por favor, en los comentarios, si alguien tiene alguno bueno, Hello Kitty versus Batman, alguna chingada. Nosotros nos levantamos, no se preocupen. Más grande que los Bulls del 96, no lo sé. No, tampoco. Ahí sí es exageración, ¿eh? Sí, más grande que el Atlas, probablemente. Híjole, güey, es que el Atlas no es tan grande, pero bueno. Uy, güey, yo le voy al Atlas. Yo le voy al Atlas, güey. O sea, yo puedo decir eso, güey. Yo lo sé. Soy de esos que compré un Switch solo por ese Pokémon. Híjole. Híjole, güey. Ya nos están comprometiendo a hacer cosplay de Hello Kitty, maldita sea. Mira, si logramos activar algún tipo de sistema de donación o de suscripción, yo me comprometo a hacer el puto cosplay, güey. O sea, neta. Sin pedo. Jalo, jalo. He hecho ridículos más grandes en mi stream solo, güey. Para equipos grandes, la máquina azul. Ay, gracias. Por favor, güey, ya tómate tu medicina y deja de decir estupideces. Te lo pedimos, güey, te lo pedimos como... Por favor, ya. Pero sí, bueno, otro de los grandes del año, Pokémon God. También Pokémon Arceus. Gran juego. Eso de las pokebolitas de madera, la neta, a mí se me hizo lo más tierno del universo. O sea, cómo convirtieron toda esa pinche mecánica cuántica de las pokebolas, cómo puedes meter en una esferita así cosas de kilómetros de longitud. Y ahora son de madera, güey. O sea, ya ahora sí, cualquier tipo de lógica al carajo. Cutesy. Ay, tenían que empezar. Nunca ha habido lógica en Pokémon. Sí, nunca se había explorado el inicio, entonces está cool. Eso tiene mucho potencial. Sí, la verdad sí, o sea... Ahorita yo estaba jugando el Pokémon Ultra Sun y está padre. O sea, entonces creo que es una nueva dinámica de Pokémon. Sí, después de... Van a cambiar lo que hemos tenido desde hace 25 años. Cool. Sí, ya era hora. Es la misma fórmula reciclada desde hace 25 años. Oye, Spartan, ¿hay algo en tu ventana, güey? Ya me habían dicho, güey, ya me habían volteado, güey. Ahí lo raro que yo sí estaba diciendo. Tenía que intentarlo, una disculpa. Sí. Y bueno, ahora platicando un poquito de otra franquicia legendaria y mundialmente reconocida, creo que se viene una secuela prometida desde hace como año y medio que nunca llega. ¿Algo al respecto que nos puedas decir, Tony, acerca de esta secuela de Zelda olvidada por Dios? ¿Hay secuela? ¿Digo qué? Pues dicen, algo se anunció. ¿Existe el mito de que viene la secuela de Zelda Breath of the Wild? Que, según yo, se ganó el premio a uno al juego más anticipado en los VGA. Sí, hace 3 años, güey. No, también fue... ¿Sí? No, fue Elden Ring. Lleva 2 años consecutivos Elden Ring. Ah, no, fue nominado, perdón. Un golpe pues... tan bajo como las esperanzas de que salga la secuela. Sí. Pues según eso, está programado para en algún momento de este año. Uh-huh. Porque la secuela fue anunciada en 2019. Chale. Con un tráiler de... Como de 2 minutos. 20 segundos. Y estamos viendo el inicio del tráiler. A Link cayendo del cielo y volando en el cielo. Y digo, aquí lo interesante es que sí habían dicho que originalmente inició como un DLC.
pero que fue tan grande que mejor optaron por hacerlo un juego aparte, pero sí para seguir contando todo lo del mundo de Breath of the Wild. No hay fecha segura, estaba leyendo hace ratito que se podría retrasar hasta el 2023, quién sabe, no es algo raro en la Cancelarse, franquicia. cancelarse. O cancelarse, sí. Ni que fuera Pokémon. No, Jamás Pokémon no se cancela jamás. van a Híjole. cancelar Mira, Pokémon, güey. igual y Así Metroid, pero. ándale, Pero ándale. Pokémon. Ándale. Metroid 4, ¿no? Metroid 4, que al final acabó siendo Dread, porque jamás dio. ¡Ah! Kate, me lastimas, me hieres. Gracias. No, pero aquí. Tengo un poco de Pues. comezón. Pero Ay, bueno, está programado para este año, se ve interesante, se ven algunas mecánicas un poco diferentes, de menos el brazo de Link, y pues, hay muchas teorías que están esto, que el villano es Ganondorf, que no es Ganondorf, que es Demise, el antagonista final de Skyward chacha. Sword. No, no se sabe nada, o sea, porque no quieren también spoilear. Entonces, de menos yo sí lo espero, si sale este año, si sale hasta el año que viene, no se sabe. Es un Zelda, va a vender muy bien. Ese es un buen punto, como todos los Zeldas, va a vender muy bien. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y Spartan volteando a la ventana a ver si no había nada raro. Yo lo vi. Es que, mira, hay que ser sinceros, o sea, Ya dejamos la secuela de Breath of the paranoico. Wild, Ah, o sí, sea, perdón, perdón. la secuela de Breath of the Wild ya perdió su timing. O sea, creo que pasamos prácticamente No. año y medio. El timing para ser el juego más esperado, sí, sí lo fue. Ah, eso sí, Nosotros sí. teníamos el hype al tope cuando salió el tráiler. Bueno, ni siquiera El fue un primer tráiler, tráiler, el el no, no, teaser. el teaser de que pues ahora Zelda iba a ser jugable, al parecer. La gente estaba muy emocionada, pero pasamos prácticamente año y cacho, creo que un año y 2 meses, sin saber absolutamente nada del título. Y cuando por fin llega, nos dan otro tráiler como de 2 minutos en el que no se ve Pero, absolutamente nada. mira, la verdad es que, o sea, como comenta Mario Carrillo, va a seguir teniendo el mismo éxito. La verdad es que, o sea, no importa cuánto delay haya entre juego y juego, es Zelda. Y aparte sería la secuela del que se considera el mejor Zelda a la fecha. Entonces, seamos honestos, sí se perdió el tren del hype, totalmente de acuerdo. Pero una semana antes anuncien, se confirma secuela. El hype revive sin pedos, así mira, de la noche a la mañana, hordas de gente detrás del juego, güey. Eso sí. Sin problema Y alguno. también recordar, Breath of the Wild fue retrasado una o dos veces antes de su lanzamiento, porque creo que empezaron a trabajar en él en 2011. Era para Wii U, Estaba de hecho. programado para Wii U, o sea, y estaban diciendo que iba a salir como en 2015. Lo retrasan primero a 2016 y ya hasta el 2017 lo lanzaron con el Switch. Entonces, va a romper ventas seguramente. Claro. A lo mejor por la parte del hype. Hasta pudo haber sido adrede que lo hayan medio matado. Pero de que va a vender muy bien, lo va a Nintendo no hacer. sabe usar mucho el hype más que en Smash. Eso creo que se ha visto desde hace tiempo. El hype lo Pero es termina pagando Nintendo. después de mucho tiempo. No creas, lo han sabido manejar muy bien con sus franquicias más viejas. O sea, Pokémon maneja muy bien su hype. Smash Lo maneja. maneja. Es que Pokémon no lo maneja Nintendo, Smash en teoría tampoco lo maneja Nintendo. O sea, las franquicias principales como Mario, como Pikmin, o sea, también es de los más grandes para ellos, Splatoon. Todo el hype termina cayendo y eso es lo que a mí me molesta, porque la única que realmente lo maneja de manera primordial es Smash, porque no hay nada más hypeante en el mundo que el Smash. Pues dice aquí Leonardo Carrillo que Smash está sobrevaloradísimo. No, pues Así está que ese es un punto de vista. cabrón. No. Aquí respetamos a todos. Que el community manager lo baneé. No es cierto. Todos tienen derecho a su opinión, por errada que sea. No, no te creas. La verdad es que sí es un juego sobrevalorado, la neta. La neta es que sí. Se ha convertido en algo más grande. O sea, estar en el Smash, es que un personaje está en el Smash es más grande que el Smash mismo. Ajá. Sí, Y el crossover se volvió más importante que el juego como tal. O sea, el juego no es nada guau, pero el hecho de que es un crossover impresionante, eso es lo que vende.
Sale el ¿Cuántos personaje de creíste otra poder poner franquicia. a Sephiroth Se incrementan versus las ventas de esa franquicia. el güey de Pikmin, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Ah, sobrevalorado, sí, perdón, perdón. Un Scoop, un Scoop. Pues mira, ahora sí que esperemos que el juego llegue. Mínimo, mínimo, si no llega, que nos den un buen trailer de gameplay, no teasers como Sí. los que han estado aventando. Mínimo que nos digan, oye, a lo mejor el juego no sale, pero mira, algo así es lo que tenemos en mente. Sí, o sea, un tráiler un poquito más largo. No, pues un tráiler real, o sea, un tráiler con gameplay. Sí, un tráiler largo, un tráiler con gameplay o ya gameplay enfocado. O ya el juego de una vez. Sí, pues ya estamos, ya Y lleva mucho tiempo y esto, que la no digan neta. Irule. O igual Y y el que no digan juego. Irule. Y que no Yo digan creo. Irule. Sí, que digan Irule. No, está más chido Barbie versus Max Steel que Smash. Igual y sí. Igual y sí. Existe Yo Hello sí. Kitty. No, no creo que exista, güey, pero seamos honestos. Yo lo pagaba, güey. ¿Quién Güey, son no? los Pero íconos de mi cualquier niño de los infancia, 90 lo güey. haría. Aparte, ubicas que Barbie, güey, o sea, tiene como 453 profesiones, güey. Imagínate la cantidad de putizas que le puedo acomodar a Max Steel, güey, antes de que el vato grite acción turbo, güey. No mames, güey. No Eso sí es un mames. multiverso muy grande también. Sí, está Sin cañón. pedos. Está cañón. O sea, la Barbie informática deshabilita la tecnología a Max Steel. La Barbie abogada lo demanda. La Barbie de gimnasio le parte su madre. La Barbie Abby le acomoda una putiza sin pedos, pero bueno. La Barbie embarazada lo demanda con Violencia cuidado obstétrica, del huevo a niño. huevo. Ajá. Sí, a huevo a huevo. Me enjaretaron el escuincle, sí pasa, sí pasa. Y Está ya, ahí se mamadísima, hija de su entregó puta madre. Sí, está Max Steel. mamadísima. Continuamos, continuamos. La La Barbie Barbie RBD, RBD. sea a huevo, a huevo. Con el nuevo hype de la serie Netflix, no tengo idea de cómo esté. Yo no vi la primera, mucho menos planeo ver la segunda, pero hay gente que ya se la acabó en un día. Entonces, debe de estar buena. En cuanto Sigamos, a algunos otros juegos que se aproximan, yo quisiera comentar acerca de Sonic. Se aproxima un nuevo juego de Sonic, Sonic Frontiers. La verdad es que no hay mucho todavía que hablar al respecto. Sin embargo, se sabe que va a ser un juego de Sonic de Open Zone. Entonces, pinta para un intento de Breath of the Wild. Maybe. No lo sé. Se ve con mucho potencial. Es Sonic. Para todos los fans como su servidor o Spartan, que se acabó el 2006 Sonicosis, 34.024 veces. eso cierto, true that, true that. Pues la verdad es que pinta como un buen juego. Preguntan, ¿va a correr rápido? Pues espero que sí. Espero que sí. Igual y pues no tan rápido como que nos mareé, como por ahí del primer juego de Sonic Adventure. Pero mínimo que corra rápido el cabrón, ¿no? Estaría bien. Hay que ser sinceros, ya no, o sea, suena pregunta de chiste, pero realmente los últimos Sonic en 3D, así que tú digas rápido, rápido, no son. Siendo honestos, desde Sonic Heroes dejó de ser rápido, pero. Sí. Bueno, no, el Colors está decente. El Colors está decente. Sí. Y si llegaron a jugar Sonic Forces, si le dejabas picado, creo que a Shift, acababas el nivel como en 3 segundos. No Entonces, manches. Genial. ya son perspectivas de todo mundo. Flash, Sonic. Flash versus Sonic, muy buena pelea de Death Battle, luego se la avienta. Sí, de El hecho sí. punto es que pinta para un buen juego, pinta prometedor, pinta con mucho potencial. Esperemos que puedan entregar y cumplan expectativas en cualquiera de esas áreas, gameplay, expectativas o lo que sea. Porque la verdad ya viene con mucha falta un buen juego de Sonic. Pues yo lloro su muerte desde por ahí del Sonic Heroes. La Cierto, verdad es que verdad. de ahí para acá se ha ido decayendo muy feo y no supieron qué hacer con él. Lo convirtieron en un caballero de la mesa redonda, lo convirtieron en un hombre lobo, lo convirtieron en todo lo que se les ocurrió y la verdad es que nada coló. Así que esperemos que Tuvo sepan el hacer spin-off de algo Shadow. con. Estuvo el spin-off de Shadow de Sonic con pistolas y la neta es que tampoco está nada chido. Ya urge. La caricatura de Sonic Heroes, increíblemente, digo, de Sonic Boom, perdón, es muy buena. Es una muy buena caricatura. Está chida Está la bastante película. divertida. La película estuvo muy, muy buena. Y ahí viene la segunda.
ya solo les falta hacer un buen juego. Puede ser un buen revival, aprovechando la el hype que se viene con... También Sonic Mania estuvo bien. Se puede venir un buen revival para Sonic, porque les hace falta, la neta. O sea, sí. Sonic estaba antes al grado de Mario, ahorita ya está muy abajo. Ahora está entonces, al grado del Luigi. Que es... más o menos. O sea, muy abajo. Ahorita Luigi es más grande que Sonic. Que lo conviertan en fichas como Alf. Verga, yo creo que igual y así logramos conseguir algo porque chicle ya las dio. Julio Frausto, vuelvan a empezar, por favor. Híjole, Julio, ya llevamos un poquito más de una hora, güey. La verdad es que... Ah, no, ya vamos para la hora. La verdad es que está complicado que volvamos a empezar. Pero gracias por estar aquí. Pero muchas gracias por estar aquí. Pero está grabado. Ya no te vas a poder interactuar en vivo con nosotros, así como asustando a Spartan con que hay un hombre en su ventana. Pero... Y vuelve a voltear. Pero... lo bueno que lo puedes ver en playback. Y seguro, oye, pero ¿y qué tal si no está en la ventana? ¿Qué tal está si está al lado del closet el hombre? Oye, igual y sale del closet, no estaría mal. O por debajo de la cama. Como, pues como salió Spartan, sí, cierto. ¿Del closet? ¿Qué? Sigamos, muchachos. Estoy jugando Luigi's Mansion mientras los escucho, déjenme. ¡Hey! Buen juego, clásico. Y si dan Belli. Bueno, ahora sí que para este año pues pintan muchos títulos. La verdad no nos alcanza el tiempo para hablar de todos. Viene Gran Turismo 7, viene la siguiente entrega de Rainbow Six, Rainbow Six Extraction. Para todos los que jugaron Rainbow Six Siege, una muy buena secuela, por decirlo de alguna forma. Obviamente va a venir bugueadísimo, como todos los malditos juegos de Bugisoft. Pero siempre son divertidos. Esos glitches de poderte clipear entre paredes y disparar a través de ellas es... Bueno, esas cosas no se olvidan. Entonces, esperemos que sea un buen juego. Dying Light 2 también se aproxima. Horizon Forbidden West, el cual se filtró hace... ¿Qué tiene? ¿Dos días? ¿Dos días? Sí, el martes creo que fue cuando salió. Compartimos la nota y algunas capturas de pantalla de que era un gamer francés, al parecer. Y era de PlayStation 4, entonces tengan cuidado con las filtraciones. Esperemos que no le pase a Guerrilla Games como a Naughty Dog, que les cayó el hate. No, espérame, te estás confundiendo, güey. Hate que le cayó a Naughty Dog es porque el guión era una mierda. Era totalmente justificado que le cayera confundí de multiverso. Sí, no. Aparte, si no se spoilean en la web, aquí tenemos a nuestro querido Case of Play. Aquí les echa spoilers como si no hubiera mañana. Guadalajara Spoiler Federation. Cosas que no suelen pisar normalmente, pero son juegos viejos. Ya no, un spoiler de hace más de 5 años ya no es spoiler. Ya no cuenta. Sí, exactamente. También, pues bueno, el título ya el más esperado desde hace 2 años, Elden Ring, pues ahora sí se supone que ya llega para febrero, si mal no recuerdo, de mi cumpleaños, sí. de este año. Spartan lo jugará en su celebración. Para todos aquellos amantes de juegos tipo ñoño como su servidor de Tactical RPGs, viene una nueva entrega de nombre Triangle Strategy. Pinta increíble, juego con arte retro, con ángulos 3D, 4K, otro pedo. O sea, se ve increíble el maldito juego. También digo, para todos aquellos que les guste romperse la cabeza en cómo no morir, siempre es bueno. Y para todos los amantes de looter shooters como Borderlands, pues viene Tiny Tina Wonderland. Un spin-off de Borderlands basado en un DLC de la franquicia, el cual va a ser un RPG todavía más ridículo de lo que ya fueron los Border previos. Entonces pinta bastante, bastante divertido, bastante decente. Siendo justos, pues la tercera entrega no pegó tanto como se esperaba. Hubo hype como una semana y el juego murió así de repente, ¿no? Entonces esperemos que el Tiny Tina sea el revival que necesita Borderlands, porque la verdad es, a mi gusto, el mejor looter shooter que existe a la fecha y no creo que lo superen pronto. Kirby y la Tierra Olvidada para celebrar el 30 aniversario. Para los que no estaban enterados, el 30 aniversario de Kirby creo que fue antier. Entonces, viene un juego nuevo
Todavía no tiene fecha, solo se sabe que sale en el primer trimestre. Y es su primera entrega de Kirby en 3D, cosa que se ve bien, se ve interesante. A ver qué tal. Es padre, la verdad. Entonces, pues bueno, esos, pues algunos de los varios títulos, ¿no?, importantes que van a salir este año. Vamos a ir publicando en nuestra página de Facebook algunos de los otros juegos que se aproximan, conforme se vayan acercando las fechas, estén atentos. También ahí vamos a estar publicando ofertas interesantes, seguido publicamos ahí que están regalando tal juego en Epic, tal juego en Origin, tal descuento en Steam. Entonces, bueno, ahí si gustan estarse echando una vuelta, siempre proveemos información que cura. Y pues bueno, creo que por el momento, pues aquí sería el cierre del tema del día de hoy. Esperemos les haya agradado, esperemos que les haya informado de algún juego que a ustedes les importe o que a raíz de esto digan, hey, yo no sabía que salía este juego, igual y le doy una checada. El 2022 viene perrote. En cuanto a muy sí, pesado, sí. Muy bien cargado. También este de Microsoft que se anunció que va a estar en día 1 también en Game Pass. De From Software. ¿From? Starlink. No, es de Bethesda. Starlink. Bethesda, perdón, me confundí. Starfield. También se ve padre. Entonces sí, viene muy cargadito este año. José Carlos Franco pregunta, pero Kirby 64 es en 3D, ¿no? Sí, pero no. Pero no. Está en 2.5D. Son animaciones 3D que se mueven en un plano 2D. El nuevo Kirby va a ser totalmente 3D, o sea, te puedes mover hacia... Vaya, tipo open world, o sea, puedes roamear para donde tú quieras. Sí, entonces, piensa como en Super Mario 64, o sea, puedes moverte hacia donde quieras, como cualquier juego en 3D. Algo así, sí, o sea, realmente 3D, no solamente los sprites. Sí, esperemos se aclare la duda. Y pues bueno, coméntenos qué juegos esperan, qué juegos les llaman más la atención en este año, cosas que ustedes vengan esperando. A mí pues se me volvió a romper el corazón otra vez porque Digimon Survive sigue sin fecha. Un RPG táctico de Digimon, el cual llevo esperando ya, ¿qué? ¿Dos, tres años? Caramba. Sí, ¿no? ¿Se anunció para el 2021? Creo que lo anunciaron en 2019 para el 2021 y pues bueno, es fecha que no tiene fecha. Es tu Zelda Breath of the Wild. Sí, es mi Metroid 4. No lo digas. Más exacto. No creo que llegue, pero bueno, se ha anunciado mucho. Es un RPG táctico de Digimon, vamos, no se burlen. suena como una broma de los Simpson. ¡Oye! No, el chile sí suena jaladísimo de los pelos. Pero la verdad es que... Se presta, el juego se presta, el género se presta, un monito que se convierte en otro y tiene nuevas habilidades y impactan en un campo, vamos, güey, Digimon se escribió para eso, pero bueno. Deja tú, o sea, son monitos, un dinosaurio que evoluciona uno más grande y luego evoluciona a otro y tiene un brazo de metal, alas y puede lanzar misiles del pecho. Es un perrito. Y luego puede tener una metralleta. No dudo que pueda lanzar meteoritos a alguno de ellos. Sí, pues sí. Si hay un ataque que de Pokémon que lo hace, Digimon es más edgy, debe de haber. Sí, sí hay, pero no me acuerdo quién lo lanza. Pues mira, güey, Wargarimon te puede aventar una bola de magma del tamaño de la Tierra, güey, o sea. Y eso es épico. Fuck it. Lo es. No es por decir que estamos viejos, pero GTA V cumple 9 años este año. Ay, güey. Wow. Me dolieron las rodillas, güey, nomás de leer ese comentario. Bueno, ya pronto nos jubilaremos y podremos jugar. Ojalá que ya venga el 6, ya tenemos demasiado tiempo con el 5, creo que Rockstar puede sacar aún más dinero del GTA 6, creo que ya es hora, ya llevamos el Xbox 360. Según una filtración, sale en el 2077. Y se llama Cyberpunk. Sí, y se llamó Cyberpunk. Y la protagonista se llama Abby también. Para que no, vaya a la verga. No, ya. I'm out. Pues bueno, muchachos. Ya saben, nosotros los leemos en los comentarios y nos pueden ahí poner su juego más esperado. Próximamente, pues estaremos hablando más al respecto. Y
Pues bueno, creo que hora de llegar a las conclusiones por parte de todos nuestros bellos hosts del día de hoy. Empezando nuevamente por la leyenda, el coleccionista de conocimiento, el catedrático del gaming. ¿Qué hay, Zaplay? Caramba, amigo. Me das mucho mérito. Pues muchas gracias. Lo mereces, lo mereces. Gracias, gracias. Pues efectivamente, se vienen títulos muy buenos, muy interesantes. Hay algunos títulos ahí que pues no mencionamos porque, como bien dijiste, son muchísimos los que se espera que salgan este año y hay unos que se ven interesantes. Por ejemplo, yo también tengo el ojo puesto en un juego coreano que se llama Project Eve, que parece que la jugabilidad es similar a la de Bayonetta. Los juegos de Bayonetta, pues a mí, bueno, el 1 y el 2 se me hicieron muy buenos, entonces yo creo que Project Eve me va a gustar. Y bueno, pues estar al pendiente de alguna sorpresa que salga por ahí, alguna sorpresilla inesperada, algún jueguillo indie ahí que de repente empiece a llamar la atención, como en su momento lo hizo Among Us y todos esos, Fall Guys y esas cosas. Entonces, pues estar al pendiente. Y pues no sé, seguir jugando los juegos que la larga lista de juegos pendientes que tenemos por ahí. Exactamente. Sacar los más posibles. Digo, lo bueno en ese sentido, aunque se retrasen los juegos, pues tenemos muchos muy atrasados. Entonces, igual muchísimo. A veces pienso que sería bueno que no salieran juegos en un año completo para que nos pusiéramos al corriente en nuestra lista de juegos. Pero, güey, Leonardo Carrillo me está haciendo bullying, güey. ¿Qué? Que GTA 6, güey, va a estar protagonizado por un Digimon táctico, güey, se va a llamar Táctico Mon. Estoy ahí viendo un comentario que es la segunda vez que nos lo pone Fabián Quintero, que sí hay algún juego de Marvel, efectivamente. Sí. Hay un juego que, digo, de los que no han salido todavía, vienen tres grandes. Midnight Suns, que es ¿sí? Un juego de los X-Men, está muy dirigido hacia los X-Men, pero en un mundo en donde son medio malos. Entonces, es un RPG táctico hablando de eso. Que realmente se ve bastante bien, solo ha habido un tráiler, pero Wolverine se ve malote, entonces se ve perrón. También se viene el Spider-Man 2, el primero salió para el Play 4, se viene Spider-Man 2 con Miles Morales también, en el que se nos tició que va a venir Venom en él. Uy, el Venom, parece el Kraven. El Venom, ajá. También se viene, me falta un, pues hay uno que está en producción, que es Wolverine. Para Wolverine no hay absolutamente nada. Pero el pequeño teaser que publicó Insomniac. Hay un teaser más. No se necesita más. Es Wolverine. Con eso, y Wolverine, perdón, y Marvel Spider-Man 2, que pues al parecer sí es, bueno, no es confirmado que sale Venom. Dicen que Kraven está ahí metido. Y Midnight Suns, que sí tiene que ver con los mutantes, pero también van a meter a personajes tirándole un poquito a lo sobrenatural. Ghost Rider, Blade. Ah, nice. Y pues, pido un time out para Leonardo. Me está hiriendo. Me está hiriendo. los dos Spider-Man. Spider-Man para el Play 4 es de los mejores juegos de superhéroes que he salido en la vida. Sí. Inspirados totalmente en Batman, Arkham en general. Pero son de los mejores juegos que han salido de superhéroes en la vida. ¿Sí? Sí, la verdad. Concuerdo. ¿Cuánto juego de superhéroe que malo que no nos tuvimos que aventar de morros y llegó Marvel Spider-Man a decir, pues me uno al Caballero de la Noche? Era lo que había y no eran tan malos. No, no todos, pero así había unos muy malos. Spider-Man 2 para Play 4, para Play 5, dice Fabián Quintero. No recuerdo, pero probablemente sea exclusivo para Play 5. Ya está confirmado que sí va exclusivo para PlayStation 5. Ahí está. Y más que nada por la cuestión técnica. ¿Aso? Ahora sí que quieren aprovechar toda la potencia de hardware de PlayStation 5 para explotar ese juego. Pues está bien. Entonces digo, tenemos de menos todo el 2022 para hacernos de un Play 5 y esperar si Sony saca una revisión más pequeña. Que seguramente sí lo va a hacer. Sí. Así es. Pero Spider-Man pinta muy padre. Pues bueno, unas palabras por parte del capitán de esta nave para darle un cierre digno a esta transmisión.
Pues nada más, muy contentos de estar aquí nuevamente, 2022, segunda temporada. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Ahí, por ejemplo, Luna Gaitán dice: yo venía por un punto extra y me quedé. Eso, así mero, denle like. Si les gustó esta cosa, denle like, por favor. También ahí está, tenemos nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos. De verdad, ha sido un recibimiento muy padre. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en el primer capítulo. Esperemos muchas sorpresas. También, si les gustó el review en vivo, por favor, díganoslo para saber continuar con esto. Algún feedback que tengan y esperemos que pues el 2022 puedan ser parte de la federación todos ustedes y pues que sigan jugando, que se sigan uniendo a nosotros, por favor, vénganse para acá. Te Esto va en alburearon, 2022, cool. güey. Dice, esta cosa no, pero el video sí. muchachos, por favor, aquí sin vergüenza, si ustedes quieren hablar acerca, por ejemplo, de FIFA 23, es una gran franquicia. Es el mismo juego, pero es una gran franquicia. Si quieren, lo podemos también mencionar. Aquí sin miedo, ¿eh? Dice, es que yo quería decir, FIFA 23, pero me dio pena. No, 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 no. Nada de pena aquí, por favor, muchachos. Aquí venimos a hablar de gaming. FIFA cuenta como un videojuego, aunque algunas personas no lo consideren. Es como Stacy Malibu. Sigue siendo el mismo juego, Pero el sombrero es nuevo. Pero el sombrero. Las playeras son Pero nuevas. ahora Las sale playeras son Messi nuevas. y no sé quién en la portada. Futbolista 1 y futbolista 2. Sí. Se vale, se vale. Y es bonito y está bien. Así es. No está bien. Entonces, Ay, bueno, de hecho muchachos. yo no concluí eso. 2022 viene chido. Está bueno. No dije nada de eso. Gracias. Bueno, pues ya es hora de darle cierre a esta primera transmisión del 2022. Un muy buen arranque, quisiera mencionar. Todas las personas que vinieron de visita, que son nuevos en el canal, por favor, un like a la página, nada les cuesta. Ahí subimos información diaria y una que otra estupidez que igual y les da risa, algún otro meme. Nos pueden echar carrilla de Tacticomón y la chingada. Se vale, se vale. Para eso está la página. Siéntanse libres de darle su like. Muchísimas Los gracias bailes por locos estar de aquí Keiso. presentes. Keiso bailando como chi monita china, siempre es bueno verlo. Bien Y lo pues dice bueno, Tere, se vienen cosas se vienen grandes cositas. por Y, ahí. ar Sí. y arriba el Digimon táctico, a huevo que sí. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta nuestra primera transmisión. Esperemos poderles traer buen contenido semanal, como hemos tratado de hacerlo durante pues ya más de un año. Esperemos que este 2022 cumpla con las expectativas de todos los aquí presentes y pues mínimo que no retrasen tantos juegos como fue el año pasado, que pues la verdad eso nos dolió a todos. Y sí. Cierto es. Entonces, pues bueno, pues como ya todos lo saben, todos ustedes junto con nosotros formamos Guadalajara Gaming Federation y Sigan Sigan jugando. jugando. ¡Wow! Saludos al profesor Freezer. Gracias. Saludos, Muchas profesor gracias. Freezer. Besos. Cosplay de Hello Kitty en camino. Adiós.